En la cancha de la primavera, los jóvenes dan todo de sí en cada uno de los entrenamientos a los que son convocados a partir de las 7 de la mañana por el director técnico hasta el momento, Henry Salcedo. Asimismo, el gerente deportivo de Corbocaña Fútbol Club, Wilson Arenas, supervisa el proceso que se adelanta. Gracias a que Corbocaña y Ocaña Fútbol Club se unieron, unieron las fuerzas para que este proyecto en el 2020 pues salga de la mejor manera. Era lo que estábamos esperando, creo que yo, que todos los ocañeros y toda la gente que nos gusta el tema del deporte. Y pues esperar a ver que se defina bien todo el tema del cuerpo técnico. Pero los objetivos son claros. Los objetivos de esta sub-20 es estar dentro de esos 10 primeros que dan la clasificación a lo que es de fútbol A o sub-20A. Y pues por eso queremos primero armar un buen trabajo con el cuerpo técnico. Ya hay una junta directiva que viene trabajando con el tema de gestionar todos los recursos económicos para que haya una buena participación de todas las empresas privadas que tiene el municipio de Ocaña, y que los jóvenes que hacen parte de este grupo pues tengan una buena implementación, que tengan en el momento de los viajes un buen bus, y pues esa es la idea. Después de estos entrenamientos se creará un equipo base con el cual trabajará el cuerpo técnico, buscando ser competitivos en este proyecto del Torneo Nacional de Fútbol en categoría sub-20.